El poblado de Aguacate viste sus mejores galas y es que nuevamente este 11 de diciembre revive la historia que los hizo libres. 63 años han transcurrido desde el combate que liberó la zona y permitió el paso seguro a Fidel y sus tropas cada vez más cercanas a Palma Soriano y Santiago de Cuba. Aguacate continúa haciendo historia y así lo demuestra el esfuerzo de sus habitantes y el homenaje a sus héroes. Recordar que por aquí entraron a Palma Soriano los rebeldes y así lo volvió a hacer la caravana con los restos físicos de nuestro eterno comandante en jefe, Fidel Castro. Otra jornada que marca el camino a los 63 años del triunfo revolucionario del 59. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.